Me llamaron para dar unas últimas palabras sobre estas dos películas que maridáis aquí. Y no sé, a mí me parece un poco lamentable tener que hablar sobre Azcona y Berlanga en modo de busto parlante a un auditorio que me parece una cosa tan anti-Berlanga y anti-Azcona. O sea, ellos realmente se hubieran parodiado mucho de lo que vamos a hacer aquí ahora, que es escuchar a un tío hablando sobre cosas que cree que sabe algo, ¿no? Es decir, me siento un poco incómodo teniendo que hablar de Berlanga y Azcona de esta manera, pero bueno, yo lo que os voy a plantear, lo que creo que humildemente puedo aportar a estas jornadas, son impresiones personales de por qué se llegaron, más que yo creo que hay expertos que van a hablar muy bien sobre Saura y Peppermint Frappé, yo voy a hablar un poco más de la boutique, del contexto en que yo creo que se hizo, de por qué Berlanga, y eso creo que es de lo que voy a decir, lo más interesante, de cómo creo yo, lo más interesante que puedo aportaros respecto a los otros contertulios, de por qué llegó Luis a hacer esta película, de qué es lo bueno de esta película vista desde hoy, y qué es lo terrible, que también lo vamos a decir, qué es lo que lleva a un director de cine a hacer una obra, ¿no? O sea, eso es una cosa que creo que puedo aportar. ¿Qué es eso? También me gustaría decir algunas palabras sobre qué es eso que para mí es el sumum, que es el estilo berlangazconiano que llamo yo, ¿no? Que es como esos dos caracteres, esas dos personas, el destino une y que hacen para mí seis, por lo menos seis, hicieron más películas, pero seis de los títulos inmortales del cine español, que a mí por lo menos yo a día de hoy sigo pensando que son insuperables, ¿verdad? Que no puede haber nada mejor, ¿no? Entonces yo voy a decir esas palabras desde mi modo fan, ¿no? O sea, soy un fan total. Y la vida, bueno, pues me ha dado muchos palos, pero también me ha dado muchas alegrías. Y una de ellas fue pues tener una relación muy estrecha con Luis. Luis, yo hago una película, como dice aquí el compañero, muy rara, mi primera película, que ahora dicen que es de culto, pero que bueno, que la ponen en la tele en enero otra vez, la ponen muchas veces, es una peli de la que estoy muy contento, pues que fue probablemente la película más desgraciada de la historia del cine español, es decir, se murió uno de los protagonistas durante el rodaje, llovió durante 2 meses, nos dispararon un cazabombardero, bueno, o sea, todo tipo de cosas, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues después de esta película me llama un productor de Madrid para hacer una segunda película que no hice nunca, que realmente había contratado una productora. Y yo estoy varado en Madrid a los 26 años en una productora, esperando para rodar, en una productora que estaba rodando películas de Pilar Miró, de Berlanga y de otros directores muy famosos de la época. Entonces yo tengo la suerte, ¿no?, la desgracia de que esto me pone en un despacho al lado de Luis. Yo preparando una película que nunca haría y Luis preparando París Tumbuctú. Él me cogió un cariño muy grande, quizá él tenía una relación muy de desencuentros con sus hijos en esta época. Él se sentía un padre que había desatendido a sus hijos en momentos en que ellos lo necesitaban, los quería de manera infinita, pero no tenía una relación muy estrecha con ellos. Entonces a mí pues tuve el privilegio de ayudarle en esa preparación de esa película. Él lo que más le interesaba en ese momento de su vida era ver la Vuelta Ciclista, el Tour de Francia y poco más. O sea, y realmente el hecho cinematográfico le interesaba ya muy poco a Luis. O sea, lo hacía por compromiso, porque necesitaba el dinero y por una serie de cosas sociales, ¿no? Entonces yo me acuerdo que tuvimos unas charlas infinitas sobre por qué hacía películas, sobre qué era el cine tal, y luego me acuerdo unas conversaciones muy profundas con él, mientras yo le ayudaba en los castings, hablábamos de muchas cosas, pues, no sé, por ejemplo, me contó algo que me llevó a escribir una necrológica en un periódico que me encargaron en público. Luis era un tío muy humilde, por lo menos en apariencia, porque no os creéis nunca, ninguna persona que nos dedicamos a esta somos humildes ni nada parecido, a pesar de que hay gente que exterioriza que lo es, ¿no? Porque así le va mejor socialmente, pero Luis realmente era un tío pues que, bueno, pues que era un tío que daba esa apariencia y él quitaba mucha importancia a lo que hacía, ¿no? Él decía pues que no era tan buen director, que no rodaba tan bien, que bueno, pues incluso le gustaba en los rodajes dárselas de chapucero, es decir, de venga, venga, rápido esto, no sé qué tal, vamos a hacerlo así tal. Pero bueno, todo lo contrario, era un tío
muy, 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 muy meticuloso. Es decir, yo en la necrológica estaba el público con toda la atento a que me encontró el de primera mano, maravillosa, en que cuando su primera película hecha, que dirige él solo, Bienvenido a Mr. Marshall, la seleccionan en una selección de Cannes de comedia, que no era la sección oficial, la primera, vaya. Él sabe que ese momento de su vida es el momento como director más importante en que va a definir toda su trayectoria. Y el tío con el smoking puesto, la película a punto de proyectarse a todo el mundo, una película que le había costado mucho llegar a hacer, media hora antes de la película decide que le sobra una secuencia de la película. O sea, que hay una secuencia en medio que la parte por la mitad, que le hace perder el ritmo totalmente. Entonces pide permiso al director del Festival de Cannes de subir a la sala de montaje y cortarla. Esto lo sabe muy poca gente. Entonces el tío sube y coge la empalmadora, quitan una secuencia de unos 4 minutos y se proyecta la película, ¿no? Entonces esto es algo que explica muy bien lo que era Luis, que era un tío obsesivo con el resultado final, un director muy meticuloso, es decir, todo lo contrario de lo que él vendía de sí mismo, ¿no? Me contó, por ejemplo, me acuerdo cuando yo pues, quería hacer la película esta, no me acuerdo ni de qué iba la mía. Pues él decía que no podía, que solo hacía comedias porque no podía soportar que estar en un cine viendo con un auditorio lleno una película suya y que la gente no se riera. O sea, que era insoportable, que eso era una tensión para él como director que no podía soportar porque no sabía si estaba gustando la película. En cambio, en un drama, pues nunca sabes, ¿no? O sea, entonces me contó pues, muchas cosas, la verdad es que tuve... Y luego lo dirigí, como tú dices, que para mí fue bastante heavy, en una serie absurda que hacía para ganar dinero. Entonces me iban dando trabajo en series hasta que yo hiciera mi película, que nunca hice. Y entonces una de estas series era una serie totalmente loca, que se llama Ni Contigo en Fin, que lo saco de San Dimas a él. Él está en el cielo con un traje blanco, en las nubes, y el protagonista va al cielo, muere, y le pregunta, en el guión ponía, le preguntaba que qué iba a pasar con el, su futuro y el de su familia, los otros personajes de la serie. Entonces Luis me llama al camerino ya vestido de blanco y me dice, oye, Óscar, este guión es una mierda. Y yo digo, no, no es una mierda, es una remierda. ¿Se lo podemos reescribir? Digo, hombre, por supuesto, ¿no? Y el tío me dice, ah, no, se me ha ocurrido una idea muy buena, que es que, a ver qué te parece, ¿eh? Que yo, el tío me pregunta, entonces le digo, ¿qué horóscopo eres? Piscis. Entonces saco el Lola y le leo el horóscopo de Lola. Como que Dios leía el Lola, ¿no? Y yo dije, joder, pues mira, esto no, no es solo lo más bueno de toda esta serie, sino lo único que va a recordar a alguien, ¿no? O sea, que bueno, que esa fue un poco mi relación con Luis. Y luego la obra, pues la influencia de la obra en los autores de mi generación, pues importantísima, ¿no? Yo hice mi segunda película, tuve el placer de escribir el guión definitivo con Jorge de Rica Echevarría, que es un guionista de Vitoria, que ha trabajado pues, mucho con Álex de la Iglesia, básicamente, y con otros directores, y que es muy, muy azconiano, o sea, muy, muy tal. Y entonces, se nota mucho en su cine, en sus películas. Como tú dices mucho, este Alvarado también es un director que tal, o sea, hay muchos otros en los que a la hora de enfrentar el humor pues nos hemos inspirado mucho en el lenguaje Berlanga azconiano. Yo, por ejemplo, en Cuéntame cómo pasó, que es la serie que dirijo desde hace 6 años, en la serie es muy importante el humor. O sea, el humor lo tenemos como clave fundamental, cuando tiramos drama lo hacemos de manera muy intensa, pero el humor es una de las cosas que perduran en la serie. Entonces, el humor, yo intento tirar un humor, hacerlo poco soez y hacer un humor berlangazconiano. Es un humor que ridiculiza al poder, que convierte la familia en un puto caos constante y que bueno, pues que tiene partes del estilo que yo creo que os resumiré luego de lo que yo creo que es el estilo berlangazconiano. Es decir, intentamos inspirarnos en lo mejor de la comedia española y no en lo peor, que es mucho, ¿no? O sea, que bueno, en ese sentido, sí que día a día en mi trabajo, sobre todo a la hora de enfrentarme a la comedia, siguen viniéndome estas imágenes, estas escenas maravillosas de La Vaquilla, de Plácido, del Verdugo, de todas esas películas, porque es nuestro patrimonio, ¿no? O sea, que bueno. A mí, voy a hacer un pequeño viaje en forma de apuntes a lo que yo creo que es el origen de la pareja más importante de director-guionista que ha habido nunca en la cinematografía española.
Este viaje empieza en Logroño, a mediados de los años 50. Un chico de clase media baja que se llama Azcona, que se llama Rafael Azcona, empieza a escribir articulillos y empieza a publicar alguna novelita. Articulillos en una revista que se llama La Codorniz, que es la revista más increíble, yo creo que la historia del humor gráfico español. Y en esta revista se juntan una serie de talentos irrepetibles que entroncan con lo mejor del humor español, lo que se llama luego humor negro español, o se llama de muchas maneras, de la generación del 27. Ahí está Miguel Miura, Neville, Tono, Jardiel Poncela, José Luis López Rubio, y gente que viene disparada por el humor surrealista de Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Entonces aquí hay toda una serie de dibujantes y escritores que escriben en esta revista y que encuentran un algo en el surrealismo que parodia el poder, que ridiculiza al español medio, que bueno, que se convierte en una marca, ¿no? Cada uno de estos hombres encuentra su estilo personal dentro de este nido de talento tan grande. Y Azcona, un jovencito de Logroño, empieza a escribir novelas. Esta es, he traído un objeto de culto que tengo en mi casa, que es su segunda novela, que es esta, que está publicada, se llama Los Ilusos. Esta es la edición incunable, amigos, o sea, es la primera edición, y para mí es como la Biblia. Y esta es la segunda novela de tal, y fíjate que lo tiene todo, o sea, tiene todo lo que luego sería el cine de Berlanga. Bueno, si tú te lees este, él había escrito El Pisito antes, que luego hizo Marco Ferreri, El Cochecito y Los Ilusos, ¿no? Fíjate, os voy a leer, si me lo permitís, la solapilla del editor, que veía ya todos los problemas que iba a tener para vender esto, el hombre, y lo que iba a ser luego este tío, ¿no? O sea, lo que iba a ser Azcona, aquí tenía 20 años. Para quienes hayan leído los títulos anteriores de Azcona, no constituirá una revelación la presente novela. El estilo de nuestro autor ha ido de obra en obra, perfilándose y adquiriendo personalidad literaria. Azcona parece haber abandonado el comodín del chiste y el disparate, orientándose hacia una realidad sensible, donde la situación, además de divertirnos, nos lleva a la reflexión y al entendimiento. No siempre y forzosamente risueños. Aquí el tío te está diciendo, no solo os vais a reír, sino que también vais a llorar con este tío, ¿no? Libro este con ciertos que ciertos críticos habrán de considerar, sin duda, como ajeno a las normas usuales del actual género del humor. Nos sorprenderá, y esto es importante, tanto por su gracejo como por su verismo, de la misma manera que aquellas obras de nuestra picaresca clásica que están en la memoria de todos. Y cabe agregar a lo antedicho una profunda ternura por los seres y las cosas que habrán de recordarnos el realismo de Pérez Galdós. La novela que tú, lector, tienes entre las manos pretende reflejar las ilusiones de esos aspirantes a la gloria en las letras y en las artes, que auguran su hora, si ésta ha de sonar algún día, sentados en los divanes y acomodados en los veladores de los últimos cafés de Madrid. Yo creo que en esta solapa está todo el estilo berlangozconiano, ¿no? Porque habla de una característica fundamental del cine de Azcona, que es un extremo cariño por los personajes, son entrañables, es decir, el autor nunca los mira desde arriba, desde un podio, sino que sufre con ellos. Son personajes normalmente ridículos, sobre todo los hombres, que empiezan la película en una situación desfavorable y acaban en una todavía mucho más desfavorable. Y, bueno, que tienen una serie de constantes que ya he dicho, ¿no? Por ejemplo, la ridiculización del poder es una constante en las obras de Azcona, y que, es decir, cualquier señor como yo ahora que estoy dando un discurso es un señor patético, ¿no? O sea, el jefe de la oficina es un señor patético, el profesor de tu escuela es un señor patético, cualquier persona que se supone que sabe más que los demás es un ser risible ya de por antonomasia. La familia es el caos, la familia es la discusión perpetua, los gritos, o sea, nadie se entiende, es lo peor. Y luego había alguna otra constante que, fíjate que yo, en el Gran Vázquez es una cosa que decía mucho, ah sí, y sobre todo en esa triada de estética, el trabajo, ¿no? El trabajo siempre es chapucero, es decir, no existe el trabajador perfecto que hace algo perfecto y que se siente orgulloso y que el trabajarle le van a gloria y hacer que se sienta orgulloso, sino todo lo contrario. Trabajar es una mierda, estar horas trabajando y tal. Normalmente el resultado del trabajo es una chapuza que se rompe
o que sale mal, ¿vale? O sea, es decir, el trabajo no es algo que justifica la vida, ¿no? Entonces, eso para mí, pues esas tres cosas son importantes en la obra de Azcona. Pues bien, Azcona conoce a un director maravilloso que se llama Marco Ferreri, es un director italiano que tenía una doble carrera en Italia y en España, y tiene la suerte de que se fija en sus dos novelas anteriores a esta, que El pisito del cochecito, y hace dos grandiosas películas, ¿no?, que son puramente azconianas. Al mismo tiempo, Berlanga, que es un hijo, es un señor de una familia de la burguesía de Valencia, un poco más acomodada que el logroñés, pues es un señor que nace en esta familia, que es Luis García Berlanga. Para salvar a su padre del paredón, según se dice, yo le pregunté varias veces, él nunca quería hablar de esto, es un tema tabú en la vida de Berlanga, se aísla en la División Azul, participa en la Segunda Guerra Mundial y va a matar nazis como os lo estoy contando, a Stalingrado. Nunca llega a Stalingrado, o sea, porque él realmente camina sobre la nieve con Luis Figes, que es un actor que luego tal. Yo le pregunté dos veces sobre esto y él me dijo que él solo recuerda bajar de un tren y caminar y caminar y caminar. Yo no sé si es verdad, yo no sé si realmente entró en combate o no. No he visto ninguna foto de uniforme. Hay una de Luis Figes, creo, que se rescató con... El uniforme era nazi, amigos. Casi era un uniforme nazi con un distintivo español y ese lo llevó Luis García Berlanga en algún momento de su vida. Pero, como muchos otros divisionarios, lo hizo para salvar a familiares que estaban con condenas de muerte. Es decir, si tú ibas a matar rusos rojos a Stalingrado, pues te salvaban a tu padre, salvaban a tu hermano y tal. Y bueno, Luis, en esa contradicción de su infancia, de su juventud terrible, porque no se me ocurre nada peor, se convierte en lo que tiene que ser para mí un director de cine perfecto, ¿no? Que es mitad monje, mitad soldado, ¿no? O sea, es un artista completo, un poeta extraordinario, y de repente es un hombre de acción. También es un tío duro que sabe caminar sobre la nieve y hacer lo que haga falta, ¿no? Y bueno, hacen un primer mediometraje, ellos juntos. Ellos se conocen en una obra muy poco conocida de ambos, que es un mediometraje que no me acuerdo muy bien. Esta es mi referencia básica, o sea, Se vende un tranvía, es un mediometraje muy poco conocido, que es la primera obra de ellos. Y Luis ya había dirigido, está en la Escuela de Cine de Madrid, ¿no? Estudió, dirigió... Escuela Oficial. Escuela Oficial, bueno, sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Allí conoce a Bardem. Bardem es otro de los grandes directores de la historia del cine español y dirige a la limón con él su primera película, que es esa pareja feliz, ¿no? Es una pareja que ya tiene algunos elementos de mirada ácida muy característicos del cine de Berlanga, que luego culmina en su segunda película, que es Bienvenido a Mr. Marshall, que es una película absolutamente increíble, ¿no? O sea, una película que ridiculiza el plan Marshall, que ridiculiza todo prácticamente, ridiculiza el poder, ridiculiza tal, y se convierte en una de las grandes obras maestras de la comedia. Luis, según me contó muchas veces, él cuando yo le hablaba de mis películas míticas, él les quitaba mucho mérito, me decía, no sé, yo lo que hacía era copiar películas italianas, me decía. Ellos estaban muy, muy influenciados por... Es una cosa que nos llevará también a Pipe y Frappé, porque ¿qué pasaba en Europa a finales de los 50, a principios de los 60? Bueno, había tres cosas muy importantes. Había la Nouvelle Vague, que empezaba, estaba el free cinema inglés y estaba la comedia italiana, ¿no? El neorrealismo, pero también la comedia, ¿no? Y la comedia les dejaba tontos. A mí Luis me contaba que cuando veían las comedias de Dino Risi, las primeras de Monicelli, El jeque blanco, por ejemplo, que es una película que a él le encanta, de Fellini, explotaba la cabeza, ¿no? O sea, que partían de risa. Y sobre todo, ¿por qué? Porque yo creo que cuando me contaba esto es porque reconocía algo muy español en los italianos. O sea, esa familia que se grita constantemente. Los protagonistas eran mucho más frikis. Es decir, eso es una cosa importante que quiero destacar luego, sobre todo cuando hablemos de la boutique. En cambio, las películas de la Nouvelle Vague y las películas inglesas eran gente muy guapa. O sea, normalmente eran unas chavalas muy interesantes, muy bien peinadas, muy bien maquilladas, a la moda. Entonces, sin embargo, Luis tenía predilección por eso, por esa. Y Azcona también. Azcona
no solo eso, sino que trabaja con Marco Ferreri, que le introduce en el cine italiano, y entonces inspiran en la comedia italiana de una manera muy salvaje, y le lleva pues a hacer Mr. Marshall. Luego creo que hizo solo, antes de conocer a Azcona, hace Calabuch, que es una película que recomiendo fervientemente, porque es una película que podría ser de, no sé, de Capra, ¿no? O sea, es una película tan deliciosa y tan española y tan americana al mismo tiempo que sorprende. Y luego hace de esa trilogía básica del principio Los Jueves Milagro. Los Jueves Milagro es una película que le cuesta mucho, a la que le cuesta mucho pasar censura, una película que ridiculiza a los santones, a la iglesia, y que, bueno, él tiró mucho de su chapa de divisionario, supongo, para pasar censura y conseguir que esa película se estrenara. En este contexto, un tío que ha firmado el pisito, que ha firmado el pisito, conoce a un tío que ha firmado estas tres películas de la hostia, ¿no? Y entran, se conocen, hacen este primer mediometraje desconocido, y luego inician una relación profesional que creo, como he dicho, es la más fructífera del cine español, ¿no? Tienen, para mí, la segunda mejor película del cine español, que es Plácido, que es una... la primera versión se llamaba Invita a un pobre a cenar, ¿no? Sienta a un pobre a la mesa, y que es una película maravillosa, ¿no? Es una cena de Navidad en que una marca de ollas a presión decide regalar unas ollas a quien invite un pobre a la mesa, ¿no? Entonces, es una película sobre la falsa caridad, y sobre todo es una película terriblemente divertida, ¿no? O sea, es una película delirante, protagonizada por Kassen, que es un humorista de la época, con un estilo que empieza a definir Luis ya de una manera muy clara, en la manera técnica, es decir, en cómo utiliza el plano secuencia, cómo empieza cada vez a haber menos corte en sus películas, es decir, a manipular menos la secuencia, a contar para ello que todo tiene una explicación muy técnica, es decir, el estilo berlanguiano que nace ahí en ese momento no quiere cortar, él cree que el gag es una cosa muy sutil que en un segundo una frase maldicha se pierde, ¿no? Es decir, hay una cosa que... Con lo cual, la secuencia cuando la ensaya con los actores tiene que ser perfecta, ¿no? Para que sea perfecta, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber 10 secundarios alucinantes, o sea, tienen que ser tíos que entran... Ayer estuve rodando todo el día con Guillermo Montesinos, ¿no? Que es un actor que tengo en la serie ahora, que ha trabajado pues en La Vaquilla, tal. Y claro, él me decía, joder, los planos secuencias de Berlanga, pues entra un actor que normalmente empieza un tío hablando con otro y acaban 10. ¿Vale? Y entonces, claro, el que llega al 10 y dice una frase entra aterrorizado, porque si la dice mal, se caga todo el trabajo de los otros, ¿no? Los días de trabajo de Luis eran, yo estuve en algunos, eran demenciales. Él ensayaba durante todo el día y solo rodaba al final de la jornada, ¿ok? Es decir, el estilo se fue evolucionando tanto en que llegó a sofisticarlo de una manera que era pues ensayo, entonces ensayaba hasta que la escena era perfecta, como una obra de teatro. Los cámaras, en ese momento, el operador, iban plantando la vía, la cambiaban, la volvían a poner, iban iluminando, y llegaba el momento de la ejecución, cosa inaudita en cualquier película, que era el final. Entonces el final se rodaba en 15 minutos, pues a lo mejor se hacía 20 minutos de película, o sea que es una cosa inaudita, ¿no? Y ya te digo, era increíble verlo, ¿no? La tensión de ese momento en el rodaje, tanto de los técnicos como de los actores, era impresionante. Hay una cosa que la gente conoce poco, que se llama la berlanguita, que es una cosa que yo utilizo mucho, que es una mini grúa. El cine español entonces, cuando empezó Luis, se basaba en el gran formato, que eran las grandes grúas para los grandes planos, traídas de Hollywood, para unas cámaras Mitchell muy grandes, que eran enormes, y luego los trípodes para los primeros planos, muy iluminados y tal. Entonces, claro, en un cine que tienes que empezar con un plano de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y al final meter 14 tíos, la cámara grande no te servía y el sistema convencional de los planos cortos tampoco, con lo cual invitó una mini grúa que hoy en día se sigue usando en el cine español y en la televisión y que se llama Berlanguita. Y es una mini grúa que con un objetivo medio, un 35 por ejemplo, acabas teniendo en plano a dos actores hablando, ¿no? Y que puedes también, te permite hacer correcciones en el plano, es decir, ir teniendo dos, tres, cuatro, dos otra vez, tal, y con un movimiento y una cierta agilidad. Esto lo descubre Luis y luego crea un estilo propio de hacer, ¿no?
Y quiero llegar a, lo, a la parte crucial para mí de la, que es la boutique, ¿no? O sea, empieza a trabajar juntos, hacen estas películas, ¿cómo se llama esta película? De Plácido. Y luego hacen la película, para mí, sin ningún tipo de duda, mejor, yo creo que es la mejor película de cine europeo de toda la historia y española, sin ningún tipo de duda, es El Verdugo, ¿no? Entonces, El Verdugo es una película apabullante, ¿no? O sea, es una película sobre todos los temas de la condición humana tocados de una manera increíble. Es decir, ¿conocéis El Verdugo? Es la película sobre... Luis se inspiró en un caso de un verdugo de Valencia que tuvo que matar a una tía, a una rea mujer, no se atrevió y lo tuvieron que arrastrar hasta el cadalso, como si fuera él la víctima. Y entonces esto impresionó mucho a Luis, lo contó a Azcona, y entonces hicieron una ficción maravillosa en contra de la pena de muerte y la estupidez humana en general, que era pues de un señor que es un sepulturero que conoce a la hija de un verdugo. Y entonces, para tener un piso y saltarse la cola de todos los que están antes del piso de protección oficial, pues le dice que se meta a verdugo y que no va a matar nunca a nadie, que solo tiene que ir cuando le dan, pero que aquí nunca se mata a nadie, ¿no? Y al final tiene que matar a alguien y es tan buena persona que no puede hacerlo. Entonces, en el último plano, que es terrorífico, pues lo arrastran con los pies hasta el cadalso. Bueno, ¿qué pasa? Esta es la película más increíble del cine español. No hay nadie que no la vea y se quede así. Después de encima haberse reído durante toda la película, como te has reído con pocas, te deja el corazón diciendo, joder, me han contado una historia alucinante, piensas sobre millones de temas y acaba así. Es la obra maestra perfecta del cine, la comedia, etc. ¿Qué pasa en España cuando alguien hace algo muy importante? En España, cuando alguien hace muy importante, por ejemplo, Colón descubre América, acaba en la cárcel. Cervantes escribe El Quijote, acaba prácticamente solo, muerto de hambre. Pues bueno, este hombre hace la película más importante de español y pasa hambre durante 4 años. O sea, nadie le quiere contratar. O sea, lo hizo hace 3 años. Dime. Un detalle muy importante que lo dije otro día, que el mismo hijo de Berlanga comentó que cuando estaba El Verdugo, sus propios correligionarios de Vinci dicen, hasta aquí ha hecho Luis cosas, ya no va a hacer más. Sí, es totalmente cierto. O sea, se le estigmatiza. O sea, él... No hay, nadie quiere reunirse con él, nadie quiere hablar con él, es un director maldito. Los propios compañeros de generacionales también le rechazan, o sea, es una situación difícil de explicar, pero muy frecuente en la historia del cine, ¿eh? O sea, y de la literatura en general. Pensar, los que sois más jóvenes, que ahora, por ejemplo, cuando hablamos del gran cine en Hollywood, es un dato que yo repito mucho, ¿eh? Cuando hablamos del gran cine de Hollywood hablamos de John Ford, John Huston, etc. En su época, nadie hablaba de ellos. O sea, en su época, el tío más famoso que salía en más revistas era un director que se llama Gregory Lacava, que hacía unas películas que se llamaban Melodías de Broadway, que eran gente guapa haciendo cosas maravillosas en smoking. Pues John Huston era un perdedor, o sea, era un tío que luego reivindicó Callers de Cinema, que reivindicó todo el movimiento de la crítica francesa en los años 60, después de Noël Bach. Pero que esos hombres, si tú lees su biografía, pues bueno, John Huston dice que él creía que le dejaban hacer películas porque contaba chistes muy buenos en las fiestas de los productores, ¿no? Pero que luego, ¿sabes? Es decir, que hay una diferencia muy grande entre el artista en el momento que hace las cosas y la percepción que el futuro da a sus obras, ¿vale? Con Berlanga es increíble pensar que después de hacer El Verdugo, estuviera 3 años en la miseria, Luis acabó haciendo lo que más detestaba en el mundo, que es dar clases, o sea, hacer lo que yo estoy haciendo, o sea, que es hablar de cine en la escuela de cine para ganarse la vida, porque ya tenía sus hijos y tal. ¿Qué pasa en ese momento de desesperación de Luis en que cree que no va a hacer cine nunca más en la vida? Cree que ha cometido un error muy grande, que se ha pasado de listo, que Franco no va a morir nunca y que la ha cagado. Entonces viene Sonia Bruno, es una actriz muy famosa, muy guapa de la época, una chica inteligente, y ella quiere hacer una película de Berlanga, ¿no? Entonces va a una cena, según dicen, invita a Cesario González, que era el productor de cine de folclóricas más importante de España entonces, y lo invita a una cena con Luis, y este, pues con el vino se viene arriba Cesario y le dice que quiere hacer, no una, 3 películas con él. Claro, este hombre en ese momento, que ya se daba por muerto a nivel cinematográfico, se veía dando clases toda su vida, pues de repente le dice a todo que sí, y...
Y firma un contrato de 3 películas con Cesario, no sé si lo llegó a firmar físicamente, pero le promete 3 películas. Y luego comete un error muy grande, que es, ahí empiezan los errores de la boutique, para mí. Voy a hablaros de la boutique no como una obra maestra, sino como una obra menor en la biografía de Berlanga, porque creo que a pesar de sus virtudes, que las tiene, es una película dentro del mundo berlanguiano que él mismo reconocía como bastante insignificante, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son los errores que puede cometer un director, ¿no? En ese momento? En ese momento, bueno, errores que él volvería a repetir porque lo hacía todo por lo que os he dicho para comer. Pues él, de repente, él propone una película inspirada en la comedia italiana, como os he dicho, con protagonistas bastante frikis, con su eterno José Luis López Vázquez y con Larisol de Lila, ¿no? Es muy interesante el ejercicio de revisar la boutique imaginándote este reparto, ¿no? Claro, es lo que luego fue Viva los novios. Es totalmente diferente, porque si tú pones a 2 guapos como protagonistas, todo lo que generan alrededor, ¿sabes? Cambia. Es decir, de una comedia ácida sobre la relación de pareja, las mujeres y los hombres, que era en su origen, se convierte en una de las peores cosas que yo pienso que puede hacer una persona en la vida, que es una comedia romántica. Entonces, pues hace una comedia romántica, porque es una comedia romántica, ¿sabes? En el momento en que pones a 2 protagonistas con un alto poder sexual, que la cámara les adora y tal, la película se transforma. Él, obviamente, la chica venía impuesta, que es Sonia Bruno, y Cesario le convence, pues, de coger a este chico, que tenía una cierta notoriedad en el cine argentino de esa época. Y hace la película, comete otro error, que es, pues, otro error propio de la producción. Cesario tiene unos acuerdos de producción en Buenos Aires y decide que la película hay que rodarla en Buenos Aires. Y le engaña diciendo que va a tener más libertad, que ya no está Franco, que va a poder hacer lo que él quiera y tal. ¿Qué pasa con el cine berlangozconiano sacado de España? Pues que pierde su esencia, ¿no? O sea, pierde ese costumbrismo entroncado en Miura, en Jardiel Poncela, que es muy nuestro, que es esa manera de hablar, ese humor, esa manera de interpretar. Y yo pienso que lo desarraiga un poco. Luis se va a Buenos Aires, contra Luis Undermundo, a hacer la primera de las 3 películas. Y vuelve un poco incluso la inseguridad como director que después de todo El Verdugo le hace llevar a incluso a renunciar a su propio estilo. Es decir, él empieza a cortar las secuencias muchísimo. ¿Por qué corta las secuencias? Como director os digo, por muchas cosas, ¿no? Pero la principal es porque los secundarios no le ofrecen garantía, ¿no? Él quiere manejar la película en montaje porque los tiempos no le funcionan, los actores secundarios no son los que él quería y entonces se ve obligado a hacer un estilo más convencional, ¿no? O sea, a rodar una película. En algunas secuencias no, en algunas secuencias consigue mantener su estilo, pero tampoco el equipo de cámara le da confianza porque para hacer este tipo de cine de Berlanga, que parece muy fácil, es endiabladamente difícil. Es decir, tienes que tener foquistas alucinantes, operadores de cámara y maquinistas brutales, y no los tiene, con lo cual se ve abocado a hacer una película que yo creo que pierde su esencia. A pesar de que esa película se marca en esta trilogía que luego los críticos han hablado de la trilogía de la mujer, en que se puede englobar muy fácilmente en ese círculo que son La Boutique, Viva los novios y Tamaño natural, creo que no tiene nada que ver con ella. Para mí, por ejemplo, Viva los novios es el desquite de Luis de esta película, ¿no? Que es una película que llama al reparto de esta y es otro acercamiento a la relación de pareja, a eso sí. No sé, yo no sé si hablar de eso porque yo creo que han hablado otros teóricos mucho sobre la mujer en esas 2 películas, ¿no? ¿Eh? Sí, ¿no? Es que no me gusta hablar en general. Pero bueno, son 3 películas que hablan sobre un tema concreto. Pero yo creo que es sobre las relaciones hombres-mujeres, ¿no? O sea, sobre esa idealización que tenían ellos de la mujer como cosa fagotizadora, es decir, como el hombre pequeño ante una mujer dominante, manipuladora, etc. Yo pienso que hay algo más en esas 3 películas. No solo está la mujer, sino que está la muerte. O sea, que es una cosa que ¿por qué? Porque está Azcona siempre, en todas sus obras, la muerte está muy presente, por eso viene lo de humor negro. Y fijaos que 3 maneras de meter a la muerte. Ellos vienen del Verdugo, en que la muerte no puede estar más presente. Azcona decía siempre que solo te ríes después del miedo, ¿no? Y es verdad, ¿no?
vienen del verdugo y de repente hacen esta película en que la muerte está todo el rato presente. La muerte es la madre de la chica que no tiene relaciones sexuales con su novio guapo porque es un mujeriego, pues inventa que su hija va a morir para que él la vuelva a hacer caso. ¿No? Un planteamiento a todas luces siniestro, ¿no? O sea, pero que, bueno, hace que la película tenga algún momento muy interesante, pero siempre con la muerte muy presente en mi primer término. En Vivan los novios, pues hay una señora muerta todo el rato en una bañera, que es justo se casan y el día de la boda se muere, con lo cual otra vez la muerte, ¿no? Y en tamaño natural también está la mujer, que en este caso es de goma, que es una idealización, yo pienso yo, de esa mujer pasiva, que no habla, que no tal, que es como una especie de... invita a la reflexión sobre eso, pero es una muerta realmente, o sea, es una película fetichista y necrófila, ¿no? ¿Qué otras cosas yo creo que invitan a Luis a hacer lo que hizo en la boutique, ¿no? Hay que pensar en el cine que ellos veían. En el cine de esa época estaba la comedia italiana, pero luego en la Nouvelle Vague, como he dicho antes, en películas como El fotógrafo del pánico, del cine inglés, había un icono de la mujer de los 60 que venía de la alta costura, que estaba muy de moda entonces, que es esa chica mona, delgadita, con falditas bien maquillada, con pelucas, con... muy bien maquillada, que era una cosa que es difícil de entender desde hoy, pero que imponía mucho entonces y que era como una mujer nueva que venía, ¿no? Y era un icono que se vendía en la publicidad. Entonces, yo pienso que a tanto a Saura como a Luis y tal, les entró vía ese cine que ellos admiraban tanto, ¿no? Vía las películas francesas y tal. Y entonces ellos no fueron capaces de no dejarse llevar por eso, ¿no? En Barcelona había, pues, estaba la Escuela de Barcelona, que era... eran diseñadores de la alta burguesía de Barcelona, gente como tal, pues que hacían un cine muy parecido a ese, ¿no? Con chicas que eran modelos de la época, eran, pues, ¿cómo se llaman las? Selena Vergano, Teresa de Gimpera, las grandes modelos de las campañas de Brandy, eran las protagonistas. Y eran unas mujeres como las de Piper, que habéis visto en Piperme Frappé, o la Sonia Bruno de la boutique, pues con esas botas 60s tan guays, ese maquillaje y tal. Luis, en ese momento, entra su cabeza en una especie de viaje que los que lo conocemos bien llegó hasta el final de sus días, que es el fetichismo. O sea, él era una persona muy fetichista, es decir, que adoraba los tacones, las medias, ese tipo de cosas. Los miraba como un devoto mira a una virgen, ¿no? Era una mirada que se mantuvo en su vida, en los relatos que escribió. Un dato importante es que profilió en una cena con... a los obreros en paro, la Seguridad Social les pagara la lencería de fantasía. La lencería de fantasía, sí, sí, sí. Para que sí. La compraran los... Sí, sí, los sí. Incluso, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No, era fetichismo, pero a un nivel alto, ¿eh? O sea, era como... Yo me acuerdo, os puedo contar una anécdota muy azconiana, que es un festival de cine porno en Barcelona, en que a alguien se le ocurre que directores de cine convencionales entregamos un premio a los ganadores de ese año de la pornografía, ¿no? Y entonces estamos todos, allá estaba abajo yo, a no sé qué, y estaba Luis, ¿no? Entonces a mí me tocó mejor escena anal, porque era el menos conocido, me tocó y salí, le di a la chica. Había un cantante que se llama Alberto de Mestres que cantaba ópera encima, ¡oh! Y era como todo muy Miras Luna, ¿no? Era como... Y entonces Luis pidió como única condición que le acostara a una señorita, porque había un hotel arriba de los premios, entonces él solo quería que le pusieran el pijama y lo acostaran. Pero una señora con tacones, con una lencería de la hostia, así, sí, estamos en la cena, y dice, bueno, ahora me van a acostar. Y entonces, pues, esta Sophie Evans, que era una señora de 2 metros, rubia, como de Forges, sí, sí. Pues nada, lo llevó, dice, lo lleva, dice, ya, ya le he puesto el pijama, bajó, dice, no, ya lo ha acostado el maestro y tal. Y él feliz, se fue a dormir y tal, o sea, que acaba un hombre, pues que es eso tal. Y en esas películas, yo ahora como, no sé, las veo desde el tiempo, veo Piperín y veo la boutique, veo que tienen, que son víctimas de su tiempo, o sea, que fíjate, está hasta el arte de Saura, de Antonio Saura, está en las dos películas, pero sobre todo veo mucho lipstick, veo mucho lápiz de ojo, veo la línea de los ojos esa de las chicas, veo las pelucas de colores. Veo todo eso que a ellos les parecía fascinante, ¿no? Y que era tan diferente a la chica de provincias, buena chica, española, que es, fíjate, en Piperín, son los dos iconos que hace la misma persona. Eso es muy brillante por parte de Saura.
Y en ese contexto, después de esa travesía del desierto de 3 años, del horror, Luis hace lo que yo creo que es su película más floja, pero que, bueno, que no sé, que es como los padres a veces con las películas dices, bueno, te ha salido una un poco más tonto, dijo un poco más tonto, pero tienes que querer igual. Y bueno, él a veces yo supongo que él contaba cosas de que cuando iba a un panadero le decía, joder, es una película tuya muy mala. Decía, no, pero tuve que hacerla porque tuve que ir a Argentina, no sé qué. Él decía, como siempre, daba muchas explicaciones de por qué había hecho esta película, ¿no? Y yo, a mí me gustaría, como amigo de Luis y tal, que la entendierais así, como una película que tuvo que hacer, como hemos tenido todos que hacer cosas para ganarnos la vida, pues de una manera tal que aún así él sigue defendiendo, y en eso estoy de acuerdo, que su guión era uno de los mejores que hizo con Azcona. Yo no puedo, pagaría todo el dinero del mundo por volver al pasado y que dirigiera esa película en España con Lalí Soldevila y López Vázquez, y hubiera sido una película gloriosa, vaya, o sea, hubiera sido como la que luego fue Viva los novios. Fíjate que en Viva los novios está también los dos mundos, porque están estas guiris fashion que van todas, que bailan música pop, que haces como lo mezcla con esta España de los santos, las vírgenes negras, las bodas, tal, y era conviven muy bien ahí, ¿no? La madre y la madre. Exacto, exactamente. O sea que... Es Manuel Alexandre, el gran maestro, sí, el gran... Joder. Bueno, pues eso, o sea que yo creo que el estilo de Luis, luego tuve la suerte Luis, luego tuvo dificultades en sus siguientes películas. Y no, fíjate que es difícil de ver, ¿no? Pero, por ejemplo, estas películas que... O sea, El Verdugo y Plácido dieron apenas... Lo vieron 30.000 personas en España, solo en taquilla. O sea, es decir, fueron auténticos fracasos, ¿no? Luego Luis tuvo una carrera ascendente en taquilla. Cuando murió Franco, arrasó en taquilla, algo que como director él se merecía. Y disfrutó de una época muy fructífera contra este productor catalán... Alfredo Matas, y confió en él, hizo esta trilogía nacional maravillosa. Alfredo Matas ya había producido Plácido. ¿Cuál? Plácido, exacto. Pero bueno, tiene este momento de esplendor final en color, con Franco muerto, en que reconcilia con el público y la crítica, y hace unas películas que funcionan muy bien, que tal. Y bueno, luego tiene esta última época. En esas películas se distancia de Azcona, o sea, es una cosa que hay que contar también y que se ha contado poco. O sea, yo creo que, no sé, tuvieron algún desencuentro que tú debes saber más. Yo no, porque él nunca me ha querido hablar de eso tampoco. Pues yo creo que el hastío de las parejas artísticas es grande, es decir, cuando tú tienes que convivir con otro escritor, con otro actor, con tal, durante muchos años, pues hay roces, hay celos, hay... Azcona lleva una carrera en solitario con otros directores grandes. Y tuvieron un desencuentro que les llevó prácticamente a no hablarse, ¿no? O sea, que es una pena. Y luego Luis tuvo esta época final, estoy resumiendo mucho, que fueron pues las últimas películas, que fueron Tumbuktu, París Tumbuktu y Todos a la cárcel, que son dos películas que tienen todas esas bases del esperpento que os he hablado antes, que es la picaresca, tienen mucho Miura, tienen pues esa ridícula, todos los tras constantes del estilo de ellos. Pero ya son obras en que se aprecian cierto cansancio, sobre todo por la edad de Luis, en que él realmente, como os he contado, y eso sí que lo viví yo de primera mano, le cansaba mucho el rodaje, ya, el ir al rodaje, aguantar actores, o sea, todas estas cosas a él se le hacían un mundo, ¿no? Era como que no le apetecía, pero sin embargo pues tenía que hacerlo para mantenerse vivo también y para... No, no, pero La vaquilla yo no la considero como obra menor, ¿eh? O sea, yo digo después, La vaquilla es una obra maestra. Él se quejaba de los actores, que Alfredo Landa y Pepe Secretario y compañía. Ah, bueno. No habían querido ponerse, no habían querido cortarse el pelo cero. Sí. Habían puesto calvorotas. Exactamente. Entonces, eso para él era una cosa criminal. Sí, lo entiendo, ¿eh? A mí y mis compañeros que han trabajado con Landa me han contado todos que era terrorífico, ¿verdad? O sea, que era un hombre bastante difícil en el plató. Y para Luis, era un tío que quería que realmente... Ayer me contó mucho Willy, Montesinos, de La vaquilla. Me contó que sale Franco, ¿tú lo sabías? No. Pues míratela otra vez, porque yo lo volví a ver ayer y lo vi. Ellos estaban rodando en la escena de los petardos, esta cuando Alfredo Landa toca los petardos y tal, y entonces el Alarcón, el decorador mítico, él decía siempre, te parece mucho Franco y te voy a sacar haciendo Franco. Ah.
Y entonces pasa Franco vestido de general con el séquito y se quedan mirándolo un rato. Pero claro, estás pendiente de los pétalos y no los ves, pero si te fijas en la escena, está. Y me contó que Alfredo Landa era muy difícil. Y luego, o sea, que era rodar con él era muy difícil, era un tío de, pues eso, difícil en el plató, ¿no? No, pero yo la vaquilla la considero, además, yo que soy un fan de la Guerra Civil Española, que participo en la recreación de la Batalla del Ebro y todo esto, está muy bien a nivel de la dirección artística. O sea, es una... Pero Landa y compañía, te tocaba subir la música. Sí, sí, no quisieron, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y cuando se dijo lo de la calva, dijeron, te va a acordar el pelotón. Sí, sí, sí. Eso, ahí, por eso, ese tipo de cosas hace que la dirección cinematográfica sea una cosa bastante desagradable muchas veces. Porque tienes que enfrentarte diariamente a una serie de problemas que son las personas normalmente y ponerlos de acuerdo en un hecho común que es hacer un plano. Y eso normalmente, pues a veces sale muy bien y a veces sale muy mal. Entonces, tu obligación es sacarlo adelante. Y eso yo creo que a Luis le cansaba un poco, ¿no? Y bueno, no sé, de hecho, me gustaría que me preguntarais cosas porque no me gusta hablar tanto sobre nada. Quizá, pues, nada, yo he dicho un poco. No quiero hablar de todo eso, de la visión de la mujer, todo eso, porque yo creo que hay personas que entienden más que yo, que en estas jornadas lo han apuntado bien. Y nada más, o sea, tengo muy poco más que decir. Es decir, a mí me parece, os pido eso, que entendáis, o sea, recomiendo que leáis, que conozcáis Azcona, los estudiantes de comunicación audiovisual, que veáis sus libros. Se han recopilado, cuando murió se recopilaron en varias ediciones. Y que reviséis, por supuesto, la obra de ambos. Y que perdonéis esta película. O sea, yo, como si él estuviera vivo, diría, bueno, pues es una película que hizo con toda la buena intención del mundo, pero que para mí no es una gran obra de Luis. Y que hay que entender, no solo en el contexto histórico, cinematográfico y político, sino en el contexto autoral de un hombre que ha hecho la obra más importante, yo creo, del cine español de todos los tiempos y que no se lo han perdonado. En España, cuando haces una cosa así, no te lo perdonan. O sea, y es un poco el carácter de este país y es del que fue víctima y del que no. Él, por ejemplo, Luis, por esa maestría en retratar la cultura popular española y el carácter español, no tuvo esa apreciación internacional que tuvo, por ejemplo, Buñuel, ¿no? Que es una cosa que él, sí que hablé con él alguna vez, pero esto no le gustaba hablar de Buñuel, nada, no tenía una buena relación con Buñuel, por algún motivo que desconozco, así como la tenía muy buena con Bardem, la había tenido con nosotros, que eran como las tres veces del cine español, decían que eran Buñuel, Berlanga y tal. Él, yo creo que, fíjate lo que os voy a decir, yo creo que tenía un poco de celos de la carrera internacional de Buñuel. Por ejemplo, películas yo pienso como Tamaño Natural, son películas más Buñuel que Berlanga. Es decir, la verdad que hizo Berlanga, que podía haber hecho. ¿Por qué? Porque Buñuel, antes que él, le tenía, incluso en su carrera más mexicana y tal, tenía, pues era un hombre, una personalidad tan arrebatadora, que logró meter su mirada autoral, por ejemplo, en cosas como el sexo, de una manera brutal. O sea, el fetichismo de Buñuel, Viridiana y todo esto, yo creo que Luis, cuando lo vería, debería alucinar. Porque él más o menos lo tenía en la misma cabeza. Y hay muchas cosas, de la obra de Buñuel, esta película, por ejemplo, que tiene cosas que por ejemplo, hubiera hecho Buñuel más que él, ¿no? Y fíjate que la relación yo creo que no era buena, ¿no? Por algún motivo, no sé, celos, vete tú a saber. Eran tiempos muy difíciles el franquismo y supongo que a nivel censura y todas estas cosas, pues había muchas rencillas entre ellos. Pasar para hacer una película había ser realmente una cosa muy difícil y bueno, yo no sigo de admirar, o sea, yo admiro mucho a cualquier persona que hace una película porque hacer una película es algo muy difícil, pero en aquellos tiempos hacer películas tan inteligentes como las que hicieron estas personas me parece doblemente meritorio, ¿no? O sea, haber pasado censura, haber conseguido retratar la sociedad española de esa época a pesar de los idiotas que había entonces que te lo impedían, o sea, pero, por eso es doblemente válido El Verdugo como sumum de todo, ¿no? O Viridiana de Buñuel, por ejemplo, rodada aquí también. Exacto. Y nada más, muchas gracias por haberme soportado el peñazo este que os he dado. Y que tengo que hablar de Pipermífrape. Vale, vamos a hablar de Pipermífrape. A petición del popular.
A mí, Frappé, a mí me gusta mucho el... Fíjate, hay una cosa interesante, los que vais, estáis estudiando dirección de cine y guión. Hay un mismo guionista en las dos películas, es decir, hay, pero con una mirada de otro director totalmente diferente. Es decir, estaba el mundo Saura en este momento era muy diferente al mundo Berlanga, sin embargo tienen muchos encuentros, ¿no? La presencia de la muerte es importante al final y el fetichismo es muy importante. A mí hay un Saura que me interesa mucho, que es el de la caza, el de sobre todo de Pisa de Prisa, cuando Saura cuenta historia, ¿no? Y luego hay otro, o la prima Angélica, por ejemplo, que son películas fascinantes. Y bueno, Pipermín tiene este rollo, para mí, tiene esta cosa mágica de las dos mujeres, ¿no? De las dos mujeres que son la misma, ¿no? Es decir, la santa y la puta, ¿no? O sea, es decir, es algo muy arraigado, yo creo que es el origen del machismo más arraigado en la cultura mediterránea antigua, que es esto de la santa y la puta, ¿no? Que es una cosa que a los hombres se nos ha educado con eso, ¿no? Y que creo que ha influido en la sociedad muchísimo y en estas películas está muy... A mí me gustaría contar una cosa solo, que creo que es lo único que puedo aportar a nivel personal, que es la presencia de Angelino Fons en Pipermín, ¿no? En el guión de Pipermín. Yo, del libro de cine en España que más he aprendido, es de la biografía que hizo Pastor, que es un crítico de tal, sobre la biografía de Angelino Fons. Es un libro que me ha hecho aprender muchísimo, más que la biografía de Buñuel, la biografía de Hitchcock, la biografía de tal. Y os voy a decir por qué, porque ¿cómo alguien que empieza haciendo la mejor película de su época en la Escuela de Cine de Madrid, que es La Busca, una película muy laureada, bueno, laureada no, pero muy valorada en el cine europeo, escribe el guión de La Caza, probablemente una de las cinco mejores películas de la historia del cine español, y acaba dirigiendo Cristóbal Colón de oficio conquistador? Descubridor, y aquellas de Sexo con Ángel Cristo, ¿cómo se llamaban? Bueno, pues este tío es que era una buena persona, yo conocí a Angelino, y entonces el tío en el libro va contando pues cómo la vida te va llevando a olvidarte de tus sueños y aceptar compromisos, ¿no? O sea, él, por ejemplo, cuando cuenta esta de... La de Ángel Cristo es que es mítica, es realmente muy mala. O sea, es una película de... El follador enmascarado, bueno, es igual. ¿Cómo alguien que hace una cosa puede hacer la otra, no? Es bueno, porque el tío decía, bueno, la película tenía otro título, y él decía, bueno, la hago, pero con Landa, ¿no? Y entonces el tío iba al rodaje y salía, se abría la puerta y aparecía un domador de leones en lugar de Landa. Y entonces el tío era tan buena persona, y como había cobrado antes, pues hacía la película. Y entonces... Es valenciano, es de Orihuela. Y en Valencia no se le considera nada. Pues es mítico. Y luego, además de eso, está casado, su viuda es una valenciana. Sí, sí, sí. Su hijo no puede trabajo porque no hay antidirección. Lo conozco porque he tenido a su mujer en Cuéntame, le he dado dos papeles en el pueblo y he tenido ocasión, me ha enviado el currículum del hijo también y tal, y la he tenido ocasión de hablar mucho de Angelino con ella, ¿no? Y me contó todo esto pues cuando lo detuvieron en el festival aquel. Además, Angelino es, por la edad, por nacimiento, es uno de los grandes, antes de la Busca, es uno de los grandes defensores de Miguel Hernández. Sí, total, Orihuela, claro. No, pues él está en el guión de Pipermín y se nota mucho la mano de Angelino, ¿eh? Angelino era un genio, uno de los grandes genios de su generación. Y fíjate, ¿no? A mí me conmueve ese libro, ¿no? De ver cómo este tío acabó haciendo estas películas. Y bueno, prácticamente en la miseria más absoluta. Bueno, y... en medio hizo alguna que no estaba mal. Emilia Parada y Fonda era de él. Bueno, creo. Pero una. O sea, hizo una y tal, pero bueno. Pero bueno, es una figura a reivindicar, ¿eh? la de Angelino. Y en Pipermín yo creo que tiene muchos momentos que son muy de él y tal. Y bueno, Pipermín es una película fascinante. Hecha el mismo año, con una mirada hacia la mujer, yo creo, condicionada por estas cosas que os he dicho. Y bueno, luego quizás Saura esto del fetichismo lo abandonó un poco, o sea, no es una cosa que le interesara mucho y se desmarcó un poco, pero son dos películas que tienen muchas constantes, por ejemplo la obra de Antonio Saura cuando van a la exposición de cuadros y tal, es bonito verlas juntas, sí, son los grandes maestros, pero bueno, a mí siempre me gustará más el cine de Berlanga y os voy a decir por qué. Un taxista que acaba de currar un sábado por la noche y esté aburrido en su casa, le pones la película más artística de Berlanga y va a pasar un rato que te cagas. Le pones Pipermín Frappé y además se va a quedar dormido
en el minuto 35. Y eso para mí es la responsabilidad que tiene un director, es no aburrir nunca, ¿no? Y no subestimar al espectador, es decir, no pensar que tú haces películas para intelectuales, sino para gente normal. Es decir, ni gente más lista ni menos lista. Y yo creo que Berlanga, si tú ves todas sus películas, las puede ver cualquiera. O sea, las puede ver un intelectual y sentirse identificado con la obra de Berlanga. Las puede ver un señor que apenas sepa escribir y se va a descojonar y tal. Y esa virtud para mí hace que sea un cineasta mucho más importante que Saura, que es un grandísimo director de cine, importantísimo y que adoro, ¿no? Pero yo me quedaría, si estuviera muy cansado un viernes, igual me dormía con Pipermín Frappé, porque como la matan al final, además, o sea, que Sandra manda, hasta el último momento tienes que estar ahí a ver qué pasa, ¿sabes? Si la mataran al principio, igual me quedaba, ¿no? Pero no. Y eso, pues nada, poco más que decir.